por fuera. Si usted no lo nota, son sus problemas. Bienvenidos al programa número 21 de Luna Llena por RTVD Canal 4. Yo soy Aquiles Correa DiCaprio, acompañado con una playa de talentos que nos engalanan esta noche. Y refuerzo, como todos los jueves, además de invitados de primera que solo aquí usted podrá ver. Ajá. Paso inmediatamente hacia mi derecha, hacia mi diestra, que en mi siniestra no hay nadie. En la diestra está todo el mundo. Así que el director de cámara, fájese usted con el que va. A la diestra del padre. Échate para acá, ven para acá, papá. Porque yo sé que a la gente en la casa le encanta lo que aquí se está haciendo. Yo sé que a la gente en la casa le encanta sentirlo. Por eso, siente lo que viene. Tiempo sin saber por dónde andaba, aquí recibimos a Luis Liranzo. Mr. Louis es un cantautor dominicano radicado en la ciudad de Miami. Define su género musical como world, urbano y alternativo, siempre abierto a cualquier tipo de fusión. Se autodefine como el resultado de varias épocas, géneros y grandes artistas que, a lo largo de muchos años, fueron moldeando lo que hoy conocemos como Mr. Louis. Mr. Louis llega con su ambiciosa producción titulada La Nueva Era, la cual él describe no solo como un álbum, sino como un movimiento que busca rescatar el respeto que se ha perdido hacia la música, especialmente en el género urbano. Con este movimiento, Mr. Louis busca unir fuerzas para revitalizar la importancia de la lírica a la hora de componer una canción. ¡Qué lo que! ¡Wow! Interesante y me sorprende, por eso de inmediatamente que conversemos con Mr. Louis, yo voy a hacer una pregunta que sé que a todos le intriga luego de ver el video de él en su momento. Mr. Louis, lo tenemos. Ahí está. Hola, hermano, ¿cómo estás? Muy Mr. bien. Louis, ¿ustedes? Aquiles Correa de este lado, ¿cómo estás, hermano? Todo muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Todo muy bien. Una cosa, estamos viendo tus videos de la época, ¿verdad? De la mariposa y eso. Tú tenías cara de lampiño en el video y ahora estás lleno de barba, loco. Ay, no. Bueno, déjame decirte que mira, que ese video que tú ves ahí, aunque no lo creas, hace 30 años. Wow. Más o menos. El tiempo pasa y va dejando huellas. Ya, obviamente, me he madurado, se me ha puesto el pelo blanco y vengo ahora con este look también. Ok, tú fuiste parte de un momento revolucionario del merengue en esa época y ahora vienes con un proyecto propio ya enfocado en ti. ¿Qué veremos nuevo en tu paso ahora en esta nueva etapa de tu carrera? Bueno, ahora después de tantos años que he pasado, yo vine, emigré a los Estados Unidos, vivo en Miami, he crecido, he formado una familia, pasó lo de la pandemia, en ese entonces tuve mucho tiempo para pensar, después de la pandemia, gracias a Dios me fue muy bien, tuve tiempo también para ahorrar y ahora en estos momentos de mi vida, pues he decidido ya retirarme de lo que es el trabajo para dedicarme completamente a la música. No obstante eso, vengo con este nuevo tema que se llama ¿Qué lo que?
quise empezar con este tema, tengo varios, pero quise empezar con este porque fue de los primeros y también que es una frase muy típica de nosotros los dominicanos. Y con este tema también yo quiero como agregar de que, por ejemplo, yo me encuentro con dominicanos en la calle y me dicen, dime, ¿qué es lo que? Y lo están usando como si fuera una especie de saludo, lo cual no es así. El qué es lo que es una pregunta que tú le haces a cualquier persona en cualquier momento, en un momento dado, muy profunda y que tiene mucho sentido. En este tema yo quise poner algunos ejemplos que te pueden pasar tanto a ti como a mí en la vida diaria, donde tú puedas emplear la frase qué es lo que. Por ejemplo, en el tema se trata de que hay un tipo como que esté en un club, en una discoteca, mirando alrededor y hay una tipa, una señorita, perdón, que está, le está tirando el ojito y él le dice en la canción como que, si ese que anda contigo, ¿acaso es tu marido? ¿Por qué tú andas buscando lo que no se te ha perdido? Eso pasa mucho, Mr. Luis. Mr. Luis, ¿quién te está trabajando a nivel de producción? Veo que el video no, está muy bien pensado, no es un simple audiovisual de una casa de un rico amigo tuyo, es un video bien hecho. ¿Quién te está apoyando en este proyecto? Bueno, déjame decirte, mira, aunque yo, antes de entrar al grupo Yarumba, yo fui de los últimos que entró al grupo Islán de la Furia de Roy Tavares. Cuando vine aquí a Miami, Roy fue el que me abrió las puertas de su casa y de su estudio para que yo me desarrollara aquí en Miami por unos cuantos meses, en lo cual él me enseñó a producir, a componer, a escribir, a todo eso. A partir de ahí, aunque no lo puedan creer, yo mismo estoy haciendo mis temas musicales conjuntamente con un amigo colaborador que lo conocí hace aproximadamente casi 2 años, que se llama Carlín Castillo. Él es mi productor musical y juntos nos hemos juntado, hemos hablado y hemos desarrollado un concepto y un sonido musical pensado especialmente para Mr. Louis. Yo vengo con algo que si tú lo oyes detalladamente, entra a lo moderno, se oye diferente, tiene un sonido bien claro. Y mis palabras, mis composiciones y todo, es como una mezcla de algo world, mundial, pero urbano al mismo tiempo, con un poquito de descompone, como descomponamiento, como yo le llamo. Que no me gusta hacer las cosas exactamente tal cual al pie de la letra, sino que me gusta jugar con las cosas. Este tema es el primero mío y lo van a ver, espero que sea el gusto y el agrado de todo el mundo. Pero ya lo hice hace como 2 años y ahora es que tengo el momento de lanzarlo. ¿Dónde la pero gente? Pero ya lo que es Mr. Luis hoy día, que lo van a ver mucho más adelante, viene ya un poquito más agresivo, con una variación y unos tonos muy, muy, muy profesionales y muy buenos. Mr. Luis, ¿dónde la gente puede ver tus otros trabajos para saber qué lo que? Bueno, para decirte que este tema, yo todavía no estoy preparado 100% para lanzarme, ya que me preguntas eso. Lo que pasa es que tuve la oportunidad y me invitaron a una premiación en la ciudad de Nueva York y querían que sí o sí yo estuviera allá. Entonces tuve que lanzar el tema y ya que lo lancé, pues entonces tengo que seguir en el camino. Ya el tren arrancó, yo tengo que seguir montado ahí. Apenas mis redes sociales han sido abiertas hace como 2 semanas. Se llama Mr. Louis Music. Me pueden encontrar ya sea en TikTok, en todas las redes. Y el video también lo subí a YouTube hace como menos de 2 semanas. Se llama Mr. Louis, que es lo que es, KLK. Ahí pueden encontrar. La gente que me está más o menos asesorando en esto han subido una que otra foto y cosas así, pero todavía no tengo un contenido que les puedo ofrecer. Perfecto. A mis seguidores, pero estoy trabajando en eso. Ya para eso de la semana que viene, 2 semanas como mucho, ya voy a empezar a poner los primeros contenidos
y fotos y todas las cosas, que es lo que la gente realmente quiere para conocer. Perfecto. Estoy, como dicen allá, en pañales todavía, pero ahí voy. Ya. Gracias. Vamos a despedir esta parte del programa y quiero que tú mismo presentes tu video, que vamos a verlo para que todo el público vea qué es lo que es con Mr. Louis. Bueno, a todos mis seguidores, a todas las personas allá en mi bello país, Dominican Republic, y el mundo entero, ahí les los dejo con mi nuevo tema, que lo que de mi nueva producción, La Nueva Era, que después hablaremos de eso. Ahí los dejo, espero les guste. Gracias. ¿Qué lo que? Yo creo que es como la palabra célebre del dominicano. Lizeth, ¿qué lo que? No, no, no. Con Lizeth, la de la esquina, que nos vendió café ya, anoche. Ya. ¿Se imaginan? Lizeth, ¿qué lo que? No se puede molestar, no se imaginan, porque no. Eso es muy dominicano, es muy típico, es muy nuestro. Como también es muy nuestro uno de mis segmentos favoritos en este programa de Luna Llena, que es el cine de la mano de Emil Mariani y nuestro gran Carlos Almaz. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, can't you see? Just like my look out. Saludos, saludos, bienvenidos a Limocine. Carlos Almanzar y Emil Mariani les acompañan una vez más. Ese tema que nos entró de introducción de este segmento, por supuesto, es el tema clásico de los cartoons o la primera serie animada que hubo de Spider-Man, que créanlo o no, es de 1967. Ni yo había nacido. Sigue siendo considerado uno de los mejores temas de cartoons y uno de los mejores temas cantados de superhéroes de la televisión. Sí, señor. Carlos Almanzar, bienvenido. ¿Cómo estás? Acabas de llegar de Argelia, tengo entendido. Bueno, sí, atento a Lizeth Selman, que le encantan estas películas. El principal estreno esta semana, atento Lizeth, está en Fine Arts. Es una película franco-argelina. Recuerden que Argelia estuvo ocupada por Francia mucho tiempo, ahí en el norte, noroeste africano, haciendo frontera con Marruecos y Libia. He recorrido todas las fronteras de Argelia. Lo sabemos, lo sabemos. Entonces, esa película se llama Bailando en Silencio, de una directora rusa. Hay una joven que es apasionada del ballet. De día ella trabaja limpiando casas y de noche en lo que se llama apuestas ilegales, uh-huh. Rifas de aguantes, como decimos nosotros. ¿Sí te gusta eso, Luis? Tiene un concepto parecido a Billy Elliot. ¿Te acuerdas de aquella Billy Elliot? Vamos a ver si tenemos algunas imágenes de Bailando en Silencio, porque lamentablemente la asaltan, la pobre es atacada. Entonces, resultado, producto de ese asalto físico, pierde movilidad en una de sus extremidades. ¡Wow! Va a un hospital, en ese hospital hay otras mujeres también como ella que han sufrido vejámenes, violencia, porque la película es una película franca y cruda. O sea, una película
que te muestra la realidad de la vida, la inmigración, la violencia contra las mujeres, los políticos, cómo se hacen los locos con resolver este tipo de problemas. Es una película interesante, pero repito, cruda, franca. No es la típica película para irte a entretener y a pasar un rato, sino para pensar un poco. Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos. Esa es la sinopsis. Esta semana es lo que recomendamos, sí, porque es lo más interesante que hay dentro de todas las cosas, ¿verdad? Porque lo bueno del cine es que hay todo tipo de historias. Algo para entretenerte, otra cosa para pensar. Pero esta película creo que la tenemos solo en Fine Arts. En Fine Arts. En Fine Arts. En Fine Arts. Allá en Nuevo Centro. Pero también está Emil, que tú la viste ya. Sí. Háblanos un poquito de Spider-Man en el multiverso. Estuvimos anoche en la premiere de Spider-Man Across the Spider-Verse. Yo quisiera que me llevaran a uno de estos multiversos. Sería algo chulísimo que me llevaran para allá. Porque allá no hay problema en el multiverso. No hay problema de nada. Quiero destacar que en verdad esta película yo la hallé muy cargada a nivel de guión y de acción. La hallé muy cargada. Me pregunto si el público de cierta edad, tú sabes, podrá asimilar con de verdad entretenerse. ¿Tú entiendes? Todo como este mucho demasiado en muy poco espacio. Ahora, artísticamente hablando, lo que es el dibujo animado, el concepto, todo, la película es una obra de arte. O sea, el trabajo que tienen que haber tenido, estos animators, ¿no? Estos dibujantes. Esto es de Sony. Estos animadores, sí. El trabajo que ellos tienen que haber hecho para crear esto tiene que haber sido una pela. ¿Tú sabes cuántos animadores mexicanos trabajaron ahí? Ajá. Casi 40. Casi 40, imagínate. Pero ustedes saben que estas películas animadas duran a veces 3 años haciéndolas. Y para ponerle el movimiento de un cabello de un personaje, meses. No. Para cualquier cosita, meses. Y me imagino meses para ciertos momentos que hay en esta película. Ahora, repito, estuvimos anoche en VIP de Downtown Center. Queremos agradecer a la gente de Blancica RD por la invitación, a Sony Pictures Latino y, por supuesto, a Caribbean Cinemas, que nos distinguió, y por siempre las atenciones que recibimos allá en la primera. Solo estábamos invitados 40 personalidades. Bueno, ustedes son del especiales. Comentario de películas. Sí, pero brindaron algo. Claro que sí. No, porque yo seco no puedo ver las películas. O sea, me hay que invitarme a ver la película y darme de comer y de beber gratis. Ya lo saben. Entonces, a partir de hoy mismo jueves, ya está Spider-Man Across the Spider-Verse en todas las salas de cine. Quiero irme con otra noticia, Carlos, antes de que vayas con otro comentario. Martin Scorsese, todos saben, estuvo en Cannes recientemente, donde recibió una ovación de pie al presentar Killers of the Flower Moon, su nueva película con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Se comenta ya, entre paréntesis, que esta tal vez es la mejor actuación que ha tenido DiCaprio en su carrera como actor. Pero dándose ese tour por toda Italia, adivina quién fue a visitar Martin. A nada menos que al Papa. ¿Al Papa? Al sumo pontífice. Va a saludarlo. Y después de una conversación con él en privado, que no se sabe de qué hablaron, pero Martin salió declarando a la prensa que él hará una película nueva sobre Jesucristo. Excelente. Oye, qué interesante. Acuérdate que ya él tocó ese tema. Ay, pero fue un tema muy fuerte. Muy fuerte en la versión que él tocó. Oigan bien, la última tentación de Cristo que hizo Scorsese en este país la prohibieron. Sí. Al punto de que cuando llegó al año siguiente al cable, cada vez que la anunciaban en el cable, desconectaban el canal que la iba a difundir. Oigan a qué punto llegó la censura de esa película de Martin Scorsese. Y no solo aquí, en muchos países, sí, ¿no? Pero no ya se ha ido cambiando porque, bueno, yo la tengo en Blu-ray, pero yo lo que quería decir, Emil, que calladito, el estudio de Netflix, bueno, ha estrenado un estreno importante en la plataforma, se llama Sangre y Oro. Es una vaquerada, pero en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a explicar, no vayan a pensar que salen vaqueros con sombrero y botas y espuela y en caballo. No. Es que utiliza los mismos elementos de las vaqueradas. ¡Oh! ¡Wow, qué interesante está eso! Sí, pero es una película contra los nazis. Una película alemana contra los nazis. Una película alemana contra los nazis. Exactamente. ¡Wow! Entonces, se llama Sangre y Oro.
porque hay un oro que está emperrado en una casa de unos judíos que vivían en este pequeño pueblo en Alemania. Entonces se van presentando una serie de situaciones, pero, por ejemplo, hay unas batallas, unos pleitos bien coreografiados. Cuando tú ves la película, tú te ríes un poco porque tiene algo de humor negro también. Tiene algo de humor negro la película. O sea que, aparte de presentarte, porque en Alemania hay mucha gente consciente, claro, de que metieron la pata. Claro. O sea, mucha gente defendió a Hitler hasta el último instante, cogiendo fusiles a media hora de que ya cayera todo. Pero hay mucha gente en Alemania también que está consciente del daño que ellos hicieron al mundo. Pero todavía hoy hay tanta gente que rechaza aún el nazismo como neonazis todavía que defienden la esvástica y todas esas ideologías de esa época. ¿Y usted simpatiza con los nazis? No, no, yo simpatizo con una empanadita, tú sabes, de res. ¿Usted no, como que no le da mucha mente a nada de eso? No, 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 yo no quiero saber de guerras ni nada de eso. Además, soy, por ideología y creencia y fe, enemigo de todo el nazismo, y por lo cual, como decía Tom Hanks cuando hizo, ¿te acuerdas? Saving Private Ryan, le preguntaron, ¿usted está de acuerdo con la guerra? Y Tom Hanks decía, bueno, si estar de acuerdo con la guerra es apoyar que este señor conquistara el mundo, le voy a hacer el contra. Mariano, si usted hubiera vivido en Francia durante la ocupación nazi, ¿usted se hubiera metido a la resistencia francesa? Claro que sí. ¿Usted hubiera huido para Casablanca como Rick Blaine. En Casablanca, como mi amigo Humphrey Bogart. Señores, Sasha Calle, la nueva Supergirl de la película que está esperando Luis José Germán, The Flash, esta Supergirl del pelo negro, ella declaró de sorpresa a la prensa que su amigo Henry Cavill, todos saben que Henry Cavill fue el más reciente hombre de acero de carne y hueso. Tu esposo, pero él no lo sabe. Ok, yo le daré la información porque él y yo somos así. Gracias. Uña y mugre. Yo soy la mugre y él la uña. Henry declaró Sasha Calle recientemente que Henry Cavill vio The Flash en un private screening. Y adivina qué dijo Henry Cavill al salir. ¿Qué dijo? Le fascinó la película. A él le fascinó The Flash. Hasta ahora, la película con mayores expectativas a nivel de por ciento de lo que la gente está esperando que va a impactar, de todo lo reciente estrenado y lo que falta, The Flash sigue teniendo el mayor puntaje. Se espera que tal vez sea al lado de Misión Imposible 7, la película más greñuda y exitosa de este año. Serán los blockbusters de esta semana. ¿Tú sabes otra cosa que colgó hace poco, estrenó hace poco Netflix? A ver. FUBAR. Ah, lo nuevo de Arnold. La serie de Arnold Schwarzenegger. Lo nuevo de nuestro amigo Arnold. Bueno, vamos a decir lo siguiente, ya la vimos. ¿Qué pasa? Él se ¿completa? Ve claro. Se ve un poco lento él porque ya él tiene 75 años. Casi nada. Y parece también que los esteroides que consumió cuando era joven. Pero Almanzar, están pasando factura. Están pasando factura. Pero hay que señalar que si a usted le gusta Misión Imposible, si a usted le gustan todas esas películas de espías, todo eso que tiene, esta es una magnífica representación. Padre e hija, ellos dos son agentes de la CIA. Es entretenida. Claro que sí, no se cae nunca. Acuérdate que Arnold está muy cosa con Netflix porque está esa FUBAR, pero por ahí viene en junio el documental que anunciamos aquí de la vida entera de él. En un par de semanas. Que se va a llamar Arnold. Se va a estrenar una serie de 3 partes sobre la vida de Arnold. Sí, señor. Nosotros participamos en estos documentales. Y entonces, no te me rías. No, yo me estoy riendo. Pero traten de ver FUBAR. Es entretenida, repito. Él a veces se ve un poco lento, pero realmente las cosas. Lo que pasa es que él nunca ha sido ese gran actor. No. Lo que pasa es que él es una figura que le cae bien a la gente. Él tiene un carisma natural. Le cae simpática a la gente. Él tiene un carisma natural. Pero él no es esa figura de actuación y todo. Y repito, es una combinación de varias situaciones que se dan en películas de espías. Antes de irnos, no nos podemos ir sin decir estas 2 efemérides sumamente importantes. Atención allá, Control Master. Primero, esta no sé si tenemos imágenes, pero hay que decirla, que Marilyn Monroe nació un día como hoy en el 1926, ¿ok? Norma Jean Baker era su verdadero nombre y les voy a dar otra que tal vez ustedes no saben. Norma Jean Baker en su juventud, adivina con quién tuvo un amorío. ¿Con quién? Con el creador de Batman, Bob Kane. ¿Qué? Para que lo sepas, mucho tiempo antes de ella convertirse en Marilyn Monroe. Y un día como en el año 2006, Daniel Craig
Daniel Craig hizo y filmó esta escena. Por favor, señor director, la escena en pantalla con sonido. Adelante. The name's Bond. James Bond. Eso lo filmó Daniel Craig un día como hoy, esa escena en el año 2006. Nos vamos ya recordando que este domingo, aquí en RTVD, Canal 4, vamos a tener el documental sobre el lago Enriquillo que filmara, dirigiera Fernando Báez. Wow. Eso será este domingo después de Celuloide. Vamos a tener, ahí hay algunas imágenes. Recuerden que Fernando era tremendo fotógrafo. Sí, señor. Sí, me dice Luis que yo debo trasladarme al lago Enriquillo para hacer honor e introducir el documental desde el lago Enriquillo. ¿Qué tú crees? Recuerden que Celuloide este domingo a las 9, este próximo domingo a las 9, nuestro tercer programa de Celuloide, pero el segundo se repite esta noche a las 10. Exactamente. Esta noche se repite a las 10, Celuloide por aquí, por Radio Televisión Dominicana. Nos quedaron más de 16 noticias sin decir, pero no, no nos del tiempo. Señores, para el próximo. Gracias, José Luis. Carlos Almanzar, Emil Mariani, se despiden ustedes del limusine y les decimos hasta el próximo jueves. Cuando queda luna llena para el rato. Hasta las 9 de la noche, repórtanos sintonía a través de @rtvd.4 y quédate, porque hoy aprenderás, te divertirás, tendremos invitados, todo en Culturama. Así que no te vayas, un despegue y ya volvemos. DJ Exagerado.